Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a nuestro canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con el acecho. Esta persona quiere saber si el acecho es violencia doméstica. A ver. Yo nunca golpeé a mi esposa. Lo único que hacía era llamarla al trabajo diciéndole que si la veía con su supervisor la mataría. Le gritaba por teléfono. Le mandaba textos advirtiéndole que lo que le pasaría si la vigilaba a escondidas y también la vigilaba a escondidas en su trabajo. Un día me arrestaron con cargo de violencia doméstica. ¿Por qué? Si nunca la golpeé. Ok, es verdad que lo que usted está mencionando técnicamente no es violencia doméstica, es correcto. Y ese no debería de ser el cargo, porque violencia doméstica requiere contacto físico, no necesariamente la fuerza o impacto, pero contacto físico que es ofensivo. Ni es necesario que sea dañino. Si siempre usted toca a su pareja o expareja de una forma ofensiva, eso es suficiente para que le presenten cargo de violencia doméstica. Pero en esta circunstancia no hay ningún contacto, pero hay amenazas de muerte. Eso técnicamente no es violencia doméstica, pero todavía es clasificado como un delito mayor bajo el Código Penal sección 422, que conlleva una pena potencial de hasta 4 años en prisión aquí en el estado de California. Recuerde que aquí en el estado de California, no podemos hablar de otros estados, pero aquí en el estado de California usted no puede amenazar a alguien de muerte, en particular si no es con condiciones y si la víctima razonablemente piensa de que usted puede cometer esta falta inmediatamente. Si la víctima tiene miedo legítimo de que usted puede causarle daño grave o muerte, esto es suficiente base para que ella vaya a la policía a reportarlo. Y si ellos ven esos textos que son súper dañinos, porque esa es la evidencia ahí, lo van a condenar. Ahora, el otro cargo, que es bien serio también, es el acecho, estar siguiendo a la persona, averiguando dónde la persona está, llegando al trabajo de la persona. Eso en inglés lo llaman stalking o acecho. Eso aquí en California es un delito mayor bajo el Código Penal sección 646.9. Eso conlleva una pena potencial de hasta 3 años en prisión. Nunca, nunca, nunca esté siguiendo a esta persona. Nunca lo haga. Y si se ve que claramente tiene la evidencia contra usted y posiblemente se escucha como que si usted tiene posiblemente un problema emocional. Se escucha basado en la declaración que usted me está dando aquí, que usted tiene un problema emocional donde usted la está siguiendo, quiere saber dónde está y la está amenazando. Esto es un poco preocupante, obviamente, porque esto es algo que en el futuro, si usted continúa a cometer estas faltas, le va a agregar castigo adicional. Lo que yo hiciera en esta circunstancia, viendo que usted tiene un problema emocional, primero tuvimos que determinar si usted legítimamente entiende las consecuencias de sus acciones, y si no, es probable que va a ser necesario que le hagan a usted un análisis psicológico para poder determinar si usted legítimamente entiende las consecuencias de sus acciones y también para determinar si usted está suficientemente bien mentalmente para asistir en su propia defensa. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que este canal de YouTube es gratis, la suscripción a este canal de YouTube es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800 530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita representación o una visita, aquí estamos también 1-800-530-1800. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español.